Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Yo soy Andrea de la Luz. Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Fragmentos de Memorias. Hoy tenemos un episodio especial. Va a centrarse en la más reciente producción de DC, de Warner DC. Esta es la película de The Flash, o simplemente Flash, del año 2023. Y a diferencia de otros episodios, cuando entremos al tema de la película, vamos a hacer spoilers, entonces están advertidos. Si no la han visto y quieren ir a verla, entonces por favor no lleguen hasta esa parte, vayan al cine y ya luego escuchan la parte final de nuestro podcast. Y si no piensan verla o si les falta conocer, digamos, tener un empujoncito para ir a verla, pues bueno, más adelante hablaremos de ella. Pero están advertidos con el tema de los spoilers. Bueno, desde León, Guanajuato, la capital del infierno, a 40 grados centígrados y una sensación térmica en mi oficina de 50 seguramente, nos encontramos... Yo. Yo y José Antonio Gutiérrez. Soy dependiente del ventilador. Es dependiente del ventilador. Yo, los gatos y yo, porque también los gatos se ponen donde está fresquito, menos Orfen, él es igual de masoquista que tú. Sí, bueno, no es noticia que Occidente y el mundo en general, bueno, sobre todo obviamente el hemisferio norte, estamos pasando por una temporada de calor extrema, debido a que básicamente, en una explicación muy soez, muy simple, el clima es algo muy complejo realmente. El aire se encuentra estancado. Ahorita los flujos, digamos, de aire frío y de aire en general que tendrían que venir, creo que del Atlántico, sí, del Atlántico hacia América y otras partes del mundo, no hay un desplazamiento. Entonces eso hace que básicamente el aire caliente se acumule. Ahora no llegaron los vientos cuaresmeños. Ah, ese meme, por cierto. No han llegado y entonces... Pues no es poco común que en varias partes de la República estemos alcanzando temperaturas de 40, 45. Mencionabas tú que en Chiapas están hasta 50, ¿verdad? Sí. Y allá es calor muy húmedo. Mientras, por ejemplo, hay algunas partes del norte del país, Mexicali, me imagino, y otras, Piedras Negras. Están subiendo muchos videos a TikTok de gente que saca su cazuela, su patio, y se pone a cocer huevos ahí. En Nuevo León se les derritió el rotoplas o algo así. Ajá. Y cosas más chistosas como que se les derritió el plástico del foco de las luces altas del carro. Ay, no. Y ya, yo creo que ya hay otras imágenes que ya son muy antiguas, como el famoso que se le pegó la chancla al piso, cosas así. Que se quema, okay, que se queman las... Por lo caliente. Bueno, algunas recomendaciones. Evidentemente, en estos días no saquen a sus mascotas a caminar a la calle. Cuando haya luz del sol, no hagan eso, se van a quemar las patas los pobres. Y bueno, si pueden, dejen un poco de agua afuera de su casa para que los perritos callejeros pues tengan algo que tomar. Ahorita los golpes de calor están muy intensos y sobre todo los animales y los bebés y los ancianos son los más vulnerables, ¿no? En fin, y muy recomendado que... consigan suero, hidrátense con suero, porque la mayor parte del agua que tomamos no tiene suficientes minerales para hidratarnos correctamente. No que tomen Gatorade, no que tomen ese tipo de bebidas deportivas, sino suero como tal. Si pueden y si todavía los dan, espero que sí, acérquense a su unidad de salud más cercana y soliciten el suero vida oral. Mézclenlo con otras cosas, igual, porque sabe horrible. Igual si les llega a dar un golpe de calor, ya sea a sus mascotas, a ustedes, es mejor acudir con el veterinario o a urgencias, porque es muy difícil sacarse, o sea, un golpe de calor. Sobre todo también las mascotas, que ni hablar pueden, sí es muy difícil que lo saquen del golpe de calor, que les echan agua y no sé qué. No. Mejor no arriesgar y que un profesional se encargue. Ya, sí es cierto, el otro día estabas viendo un video acerca de eso, de qué evitar cuando le dé un golpe de calor a tu mascota, que no lo empapes con una manguera, entre otras tantas cosas. Estaba pensando en el chiste de que si me enfermo me llevarías con el veterinario, puesto que soy un tlacuache, pero es poco probable, dado de que realmente el veterinario cobra más caro que nuestro médico de la esquina. Ya sé. Bastante más caro.
Y hacía alusión evidentemente a lo de que estamos desde el infierno, no solo por la inseguridad que vive el estado y gran parte del país realmente, sino por también aquella canción legendaria de José Alfredo Jiménez, la de Caminos de Guanajuato, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos podemos quejar en cuanto a inseguridad de la región en la que, bueno, de la colonia, el barrio en el que nosotros vivimos. Nos podemos quejar de otras cosas, pero de eso no. Sí, de los pleitos de los vecinos. Sí, hay chismes que platicar. Es que, como te digo, una vez dices, ah, no manches, el chisme de la semana, pero ya cada tercer día, cada cuatro, ya. ¿Qué necesidad hay de vivir así? Si no son compatibles, adiós, bye, ya. ¿Por qué? ¿Por qué autotorturarse? Ahorita hablamos, si quieres, no, un poquito de eso en las noticias de la semana, porque tiene que ver con el mes. Pues vamos con los reglamentarios saludos ahora sí, ¿no? Sí. Saludos para mi hermana, saludos para Alexander, saludos para mi futuro sobrino, cuyo nombre, bueno, no, todavía está por decidirse. Ya hay una tentativa, pero todavía está por decidirse. Saludos para Pri, saludos para Samuel y desde luego saludos para mi padre, para José Antonio. Este domingo ya va a ser Día del Padre, así que bueno, saludos para él, desde luego. Y bueno, ¿los tuyos? Obviamente para mis hermanos, mi hermano que ahorita me acabo de encontrar una foto en el Face donde está irreconocible, o sea, no es como, estaba chaparro y estaba bien delgado y ahorita mi hermano es altote y así ya con los resultados del gym, entonces no, ¿qué rayos, qué pasó aquí? Se ve muy bien mi hermano. Mi hermana que ahorita trae ahí unos proyectos interesantes y espero que le vaya bien. Mis sobrinas. Ay, con mi sobrina más pequeña que está entrando a los famosos terribles dos. Está imparable. Que les dé energías a mi hermana y mi cuñado porque... No. A mi mamá, que ya echamos chisme a gusto y a veces viene de visita y también echamos chisme paranormal bien chido. Y a mi papá también que nos está ayudando mucho en estas cuestiones de crisis de empleo y que fue su cumpleaños la semana pasada y pues ya va a ser el Día del Padre. Felicitaciones para él. ¿Para quién más? Siempre se me olvida. ¿Tus amigas? Oh, sí, esta Diana, que hace mucho que no la veo. Ya le mandé mensaje, pero yo creo que es como yo porque me dejan visto y no me contesta. Bueno, no, ya no sé, porque puse la forma de que no pueden ver si estoy conectado, leí el mensaje. Me dio tanta paz porque ya no siento esa presión de, oh, ya vi el mensaje, tengo que responder o se va a sentir la persona. No, porque ya no saben si ya lo leí o no. Entonces, no sé, se me quitó un peso de encima y hasta mi ansiedad social disminuyó muchísimo y ya he podido conversar con la gente más chida. Muy bien. Y ya voy a reunirme con un grupo de excompañeros de la prepa, a ver cómo me va. Es que luego pienso en esas reuniones de como las de la niñera. Ajá. Que siempre hacía reuniones de sus, pues sí, no, de su escuela, de su generación. De sus generaciones y ay. Me imagino que la niñera Fran Fine se llamaba. Sí, Fran Fine. No fue a la universidad, ¿verdad? Fue a una universidad de cosmetología. Eso es más carrera técnica, pero ok, está bien. Oye, no, tiene su chiste. No, desde luego que tiene su chiste. Y aquí en México está mejor pagado que una que ciertas licenciaturas. Irónicamente. Aquí ganas más poniendo uñas que estudiando medicina si te vas a la medicina privada. Eso sí, no cualquiera te pone uñas chidas. Pero las que ponen así, cómo se la rifan con los microdibujos y los diseños así, bien perrones que salen ahí en el Pinterest, pero bueno. Focus. Sí, ya. ¿Y para quién más? Generación, vas a tener una... Generación, una... Diana, esta Saraí que no le he hablado, al rato le mando mensaje, ¿quién más? Pues bueno. Se me olvidan, es que, perdón. Ahorita nos acordamos. Me agarraste de sorpresa con el podcast, lo siento mucho. Ya te había avisado. Estoy improvisando. Sí, así nos pasa. Ya te he avisado que nos tocaba grabar el día de hoy. Bueno. Pero no me dijiste a qué horas. Iba a ser en la noche para que pudiéramos apagar el ventilador y que no estuviera sonando de fondo. Ay, pero de todos modos hace calor. Sí, pero hace mucho ruido. Bueno, mandemos saludos para nuestros compadres, para Mario, para Cristina, para nuestros padrinos de boda,
para sí. Carlos, para los tríos Luis y Alicia. Saludos también desde luego para Javier, para Gladys. Sí. Para tus tías. Para mi tía Coco y mi tío José Luis, los padrinos de velación. Y pues mi hermana y el don Tecoloto fueron los padrinos de lazo. Uh-huh. Y bueno, desde luego nuestro reglamentario saludos para el patriarca estoico y el crononauta Jima, que no estoy seguro que nos escuchen, porque ahorita muchos de los fans del Friki Podcast y eventualmente el Palomazo Podcast también ya tienen sus propios podcasts, entonces es difícil estarse escuchando entre unos y otros. Pero bueno, saludos para ellos. Ahí anda el estoico batallando porque parece que el gobierno, no sé si el municipio del estado, no le ha pagado aún los recorridos por lugares históricos y las leyendas que está contando en el turibús allí de su respectivo municipio. El gobierno siempre te jinetea la lana, pero eso se le sufre mucho. Paga bien, pero te jinetea la lana mucho tiempo gobierno. Y bueno, creo que allá en Durango tienden a ser priistas, entonces doble jineteo. Son buenos para jinetearse la lana. Qué la cola. Pero bueno, saludos para ellos. ¿Y alguien más? Me acordé que este David fue mi padrino de ramo de novia. Y luego me acordé de la señora metiche que estuvo en la misa, que no dejó que tú me vieras cuando entras y decía, ¡ay, maldita señora, me robó mi entrada triunfal a la boda como yo la soñé! ¡Ah! Tenemos pendiente todo el chisme de la boda. Esa señora, donde quiera estaba metida, hasta en el ritual, y dice, señora, quítese, van a tomar la foto, quítese, ¿usted qué? Ya se casó, ya vivió, lárguese. Pero no, ahí tenía que estar de metiche, nadie la invitó. ¿De dónde salió esa señora? Antes de que termine el año, creo que la contrató tu prima Abraham. Con el templo, más bien venía con el templo. Pero pues nadie la invitó a ella, cada quien lleva a su coordinador o algo así. Bueno, en fin, pero esa señora metiche, no la supero, está ahí en las fotos estorbando. Amén, ya escucharán esto y más cuando lleguemos al podcast especial acerca de nuestra boda. Últimamente no está tomando mucho esa historia. Bueno, es que hay que dedicarle su tiempo. Ya hemos estado ocupados. Mira, me está dando tiempo para respirar y aceptar con ¿cómo se dice? Templanza. Con resiliencia. Con resiliencia. Todas las cosas que nos salieron bien. Y decir, todo está bien. Lo que me salió bien fue el marido y es lo que vale la pena. Gracias. Ok, hablando de que estamos ocupados, hablemos de las noticias de la semana, que básicamente son del mes porque ya tenemos buen tiempo sin grabar un podcast como tal. De hecho, el último creo que fue recomendado, fue en mayo, en el Día Internacional de la Flojera, y grabamos uno más después, pero no recuerdo. Ah, el Día del Trabajo. Sí, y luego otro más que no recuerdo el tema, pero sí. Ahorita en el canal estoy subiendo muchos Let's Play y algunos pensamientos extendidos, pero los podcasts se han tardado. A mí me encantó el del templo de obsidiana. Ah. Me dio vértigo ese video, pero me encantó. O sea, está bien bonito. Dije, oh, wow, pero de noche no. Gran juego. Tal vez debería regresar a jugar nada más ese escenario, hacer un Let's Play. Sería un room play, básicamente. Intentar terminarlo rápido. ¡Ignóralo! ¡Ah! ¡Se va a meter a mis macetas! A ver, perdón, es que ya me volví la señora de las plantas. Platícales un poco de eso mientras mato al insecto. Ya tengo como 58 plantas aquí. Empecé con 3. Está arriba del tapete. Ah, ya vi. Es una hormiga. Las hormigas se comen mis plantas, ya las tenían todas agujeradas. Y las palomillas y las cochinillas y bueno, ya mejor. Ya después les daremos una... Ah, invitamos a Valeria para que nos, así vivir nube blanca, nos va a hablar sobre cuidados básicos para tu jardín. Patrocínanos. Patrocina. No lo veo posible al corto plazo, pero nada más por no dejar. Ya después les platicarás también de los libros que estás leyendo. Vamos, nos falta la siguiente sección. Noticias de la semana o del mes, y hay mucho en qué ponernos al corriente. A ver, hemos estado viendo varias películas, varias series, y vamos a dar una opinión ahorita superficial de ellas porque, bueno, eventualmente me gustaría dedicarles un programa a profundidad. Algunas de ellas se lo merecen. La primera, vamos desde lo ligero hasta lo un poquito más denso. Uh-huh. Futurama. Ay. Esta serie creada por el autor también, bueno, el creador de Los Simpson, Matt Groening, famoso por Los Simpson,
Pero yo creo que Futurama con el tiempo Futurama se convirtió en un producto superior porque está más redondeado. Los Simpson ahora es casi una parodia de sí mismo y bueno, hay gente que los ve, pero ya nadie se los toma en serio. Ya hace mucho tiempo que perdieron vigencia o frescura. ¿A ti qué te ha parecido Futurama hasta dónde vamos? Me cae gordo Bender. Entiendo su personaje y me cae gordo. Pero sí, no sería lo mismo Futurama sin Bender, aunque lo odie. Fry, siento que en algunos capítulos le hacen lo mismo que a Homero, que lo estupidizan demasiado. Y en otros digo, oh, mira este, o sea, qué corazón o qué empatía de él hacia, pues, hacia la vida en general. Durán Galila. Ay, no la soporto. Me cae bien en ciertos aspectos, pero en otros digo, mira, de todos modos ahí todos son medio mensos. Como yeah, que ya es regla general que todos los del futuro están mensos. Como este cosa más Zapranigan. ¡Hijo de su madre! ¡No lo soporto! El superhéroe de la humanidad. Bueno, para no extendernos tanto en ella. Si establezcamos que todos en Futurama son idiotas, todos son idiotas. Si de repente piensas que ponen a las feministas muy idiotas, recuerda, todos allí son idiotas. Ecologistas, feministas, capitalistas, líderes religiosos, líderes políticos, robots, científicos, soldados. ¿Sabes qué es lo malo? Que cada que vemos Futurama a la hora de comer, uh-huh, siempre sale el doctor Sawyer con sus cosas asquerosas. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre toca un capítulo asqueroso con este güey? Cada que vamos a comer y cuando no es comer salen capítulos normales, entre comillas, ¿verdad? Porque, bueno, ya. Bueno, gran serie, la recomendamos. Se encuentra en Stars. Star Plus, en este caso. Y no la hemos terminado de ver. Cuando hayamos terminado de ver todas las temporadas, ya haremos a lo mejor un especial breve acerca de ella. Pero definitivamente me gusta mucho. Seth Brannigan, el superhéroe de la humanidad. Ay, Dios. Siguiente. Haciendo un viaje hacia el pasado, yo le comentaba a Andy que me acordaba de una serie que veía en mi... Digo que infancia, pero realmente no recuerdo qué edad tenía entonces. En fin, me encontraba en ese proceso de remaduración. Ya sabes que yo involuciono de repente para poder postergar mi vida. No me lo cuentes porque... Es perturbador. Es como ver algo de este Dr. Sawyer, su caparazón removible. Cocoon. No. Bueno. El punto es, yo recordaba que había una serie del Mago de Oz y la recordaba por la canción nada más que decía... Dorita es nuestra líder, espanta pájaros, quiere un cerebro. Y dije, esta serie es tan vieja y nunca la he visto en ningún otro lado. Dije, la voy a buscar en YouTube. Es una serie rara, yo no sabía que era japonesa, pero ya cuando la ves tiene sentido que sea japonesa. Por alguna razón la tradujeron al español, cosa curiosa. Y pero hay dos traducciones, ¿no? La española y la español latina. Pero no sé, hay españolas. A lo mejor era, no sé, chilena, venezolana, quién sabe. El punto es que como nadie renovó la licencia, la puedes encontrar total e integralmente en YouTube, sin problemas. Nadie va a hacer copyright strike allí, como que todo el mundo se olvidó de ella. Y yo a veces pasa de que ves te acuerdas con nostalgia de una serie de la infancia y cuando la vuelves a ver así, ¡ay, no la supero! Pero esta serie, ¿no? Esta serie es... muy buena, digamos que tiene 3 temporadas, no la hemos terminado de ver. Y ahorita tiene un carácter muy chido. O sea, es su manera de proceder entre las situaciones que se le presentan. Dice, es inteligente la morra y muy valiente. Digo, después de haber pasado por el tornado. Ok, está basada desde luego en la novela del Mago de Oz. No he leído esa novela, así que no sé exactamente qué tanto se distancia de ella. Pero sí, debo pensar que los japoneses le metieron bastante de su cuchara porque, como les comentaba, al parecer está constituida por 3 temporadas. La primera es la más fiel al libro del Mago de Oz. La segunda es rara y algo floja, algo aburrida, pero te da muchas cosas que pensar. Y la tercera es...
perturbadora. Realmente eso de los... Fueron subiendo de grado en cuanto a las dificultades. Como tú lo decías, sí parece un juego de rol. Sí, parece un juego de rol que les pondría yo a mis jugadores. Porque de repente esa parte de los golems de piedra, dices, ¿qué es esto? Si esto lo ve un niño y sí, se puede quedar un poco perturbado. Pues es que llegó un pedazo en el que mis sobrinas la estaban viendo allá con mi tía. Ajá. Y llegó, salió mi sobrina así de abuelita, hablándole a mi mamá, es que ven, pasó algo feo, y estaban viendo la serie y me asomé y creo que es una parte de un desierto o algo así, y dije, no, sí, tiene razón, porque ese monstruo está muy culero, por eso se asustó, o sea, sí se espantó, y ya después la siguió viendo, pero dije, ay, y cuando llegue a las otras situaciones, ¿qué va a pasar? Lo de las estatuas, pero bueno, es una serie que... Sí recomendamos para los niños, recomendamos que los acompañen porque hay algunas cosas que les van a preguntar, es realmente un mundo muy fantástico y les digo, está totalmente en YouTube y doblada Quítate al español. Enano. Sí, ya, también hablaremos de ella a profundidad en su propio podcast, vale la pena es dedicarle tiempo. Es que se hace respetar Dorita y eso me gusta mucho, fíjate, que se haga, o sea, no deja que la... Que la hagan menos y me encanta eso. Se hace valer. Y es una niña, como dices tú, muy elocuente. Sí. Aunque hay varias cosas que no supero. Por ejemplo, su tío, Enrique, me recuerda mucho a Ronald Reagan. ¿Por qué? Tiene como el perfil, pero bueno, X, ¿no? Ya hablaremos de eso eventualmente. Todavía no la terminamos de ver. Yo me acordaba de dos o tres capítulos nada más en mi... Sus tíos toman como con mucha ligereza que vaya y vuelva. Bueno, todavía en esa época la gente creía en demonios, ¿me explico? Ya actualmente la gente... Diría que la gente ya no cree en brujas o que las lechuzas son brujas, pero... Mira, si en Estados Unidos hay terraplanistas, negacionistas de que el hombre llegó a la luna... También hay negacionistas de las aves. ¿De las aves? Sí. ¿Cómo? Dicen que el gobierno desapareció a las aves y que las aves ahorita son drones. Y están cazando aves para ver si en serio son drones. Todo así de claro. Ok, como los antivacunas. Entonces, digamos que no me sorprende tanto que se lo tome con tanta filosofía el tío Enrique. Digamos que su pensamiento mágico es alto. Sí. Es muy alto. En fin. En algo más personal... Pues yo he estado ocupado con la maestría, los que a lo mejor hayan escuchado alguno de mis Let's Play. Como saben, estoy desempleado, llevo un par de meses desempleados, pero ahorita entré en una fase muy densa de mi maestría, entonces solamente creo que ahorita con ese tiempo libre que he tenido es como he podido abordar, digamos, bien los trabajos, porque tú ya lo has visto, el último ensayo... tuvo una extensión, no son ensayos, son reportes académicos, pero la forma más sencilla de explicarlo es un ensayo, porque tiene la estructura aristotélica, ya me la sé de memoria, de índice, bueno, portada, índice, luego viene resumen y abstract, en el caso de si se traduce o no al inglés, palabras clave o keywords, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias en formato APA, ya este es el clásico modelo de escritura. Y tú ya viste que el último que hice tuvo una extensión de 50 páginas. Y este que estoy haciendo va a tener una extensión aproximadamente de 80 páginas. Mientras no se te derrita tu computadora en ese cuarto de los infiernos donde te encierras, todo está bien. No, afortunadamente la computadora tiene un muy buen sistema de refrigeración. Yo soy el que sí, de repente ya ves que me sudan todos los brazos ahí de estar apoyado con el mouse. Por eso el Orphan decimos que es mi familiar. Se te oxidaron tus llaves con tu sudor, José Antonio. Por eso decimos que Orphan es mi familiar, porque el pobre va a acompañarme allí. Se mete y, hola, pobre, ¿cómo estás? Pobre gato chato, de por sí. Sí, Orphan es... Orphan se sacrifica por la familia. Él es como de Rápidos y Furiosos. Él sería el gato de Rápidos y Furiosos. ¡Por la familia! Por cierto, también hay que felicitar a Orphan, porque han venido tus sobrinas y ha sido muy, muy... ¿Tolerante? Bueno, sí, tolerante, pero ha sido muy... Resiliente. Resiliente sí, lo traen en friega, sobre todo la más chiquita, sobre todo la bichuela. Sí, lo pone a prueba constantemente. Y hay que estar uno atrás de ellas. Lucía, como quiera. Ella ya aprendió cómo se debe acariciar, que ya las señales que da el gato, déjame en paz, las respeta.
Pero es con Abigail, no la podemos dejar sola porque pobre gato, pobres de todos nosotros, pobres de mi hermana, está imparable y así de gato, súbete, corre. Sí, el gato. Tú que puedes correr más rápido que yo, vete. Orfen es muy tolerante y a la niña les encanta Orfen, por cierto. Sí. A Orfen también le gusta recibir muchísima atención. Pero tiene un punto de tolerancia. Claro, se cansa. Sí, pero bueno, felicitaciones para Orfen. Pues sí, están enseñándole cómo tratar a los animales, es importante, y Orfen ha dado, ¿cómo se dice? Ha dado mucho de su parte, Orfen. Ah, ha puesto de su parte. Ha puesto de su parte. Ya. Es un muy buen gato. Gerald no, Gerald luego les corre. Porque sí le soltó una mordida. Y ahí está mi sobrina llorando y enseñándoles a todos, me mordió, pero no dejó ni una marca. Porque fue de advertencia, entonces. Ay, sí. Un mordisquillo. Y funcionó eso que ya lo dejó en paz un rato. Y sí, ya ves, dijimos que se cansaba, pero no entendiste, ni modo. Y así, poquito a poco, es tremenda esa niña. Y bueno, les contaba, pues he estado ocupado con la maestría, así que todavía falta un par de meses para terminar. Yo espero que ya para agosto ya haya concluido todo y empezamos el proceso de titulación. Ay, qué emoción. Bueno, yo ya. También ya estoy con mi último pedido. Ya. Ya les compartiré más detalles. Ya me urge. Ya. Igual, o sea, si podemos haré un streaming así en YouTube. Miren, al fin lo logré. ¿Quién sabe? Creo que se hace desde el Auditorio del Estado. ¿Cuál es ese? Nunca he ido, pero es en Guanajuato. Ya, en fin. Pues tenemos futuros programas pendientes, como les habíamos comentado. Está, bueno, ya de algunos de los de alguna de las series que hemos mencionado. Pero desde luego tenemos el especial acerca de la boda y el especial acerca también de nuestra luna de miel, ¿no? Que bueno, ahí tenemos todavía mucho que contar. ¿Qué serie no hemos comentado? Ya lo recordaremos. No te apures. Hay mucho por cortar. Sí, pero esa la de Gun Edge Sword es un programa por sí solo. Porque sí, esa vamos a platicar todos los episodios. Bueno, no todos son a profundidad, pero sí vamos a hacer un recorrido a lo largo de toda esa serie. Sin embargo, otro contenido que requiere nuestra atención es... Hemos estado, ya después de un tiempo, hemos regresado al cine. Hemos estado un tiempo sin ir y ahorita, pues ya llevamos varias películas al hilo. Bueno, desde luego vimos la de Spider-Man Across the Spider-Verse, creo que así se llamaba, aunque me puedo equivocar. Y antes de eso vimos otra, pero no hicimos ningún contenido de ella, ¿verdad? ¿Qué película vimos antes de la de Spider-Man? ¿Te acuerdas? En mayo. Porque sí recuerdo que fuimos al cine, pero no recuerdo cuál. Espérate, quiero hacer memoria. Bueno, ahorita te acuerdas. Y originalmente no pensábamos ir a ver Spider-Man, pero vimos en varias reseñas y opiniones, y en memes sobre todo, que les estaba gustando mucho al público. Entonces fue cuando te dije, no, ¿sabes qué? Sí tenemos que ir. Y te dije, vamos a ir hoy, un viernes. Compré los boletos y nos lanzamos al cine. Todavía nos tocó en la sala 1, las chidas. Sí, pues a estas alturas hay que evitar los spoilers mayores de Spider-Man Across the Universe. A pesar de que, bueno, Spider-Verse, a pesar de, bueno, ya deben saber que esta película está dividida en dos partes, así que te dejan un continuará. Por lo tanto, te puedes quedar picados. De hecho, esa es la razón por la que no queríamos verla. ¿Te acuerdas? Tú mencionaste de que te dije... Pero ya. Es la primera parte de dos y tú... No quiero quedarme picada. Y me gustó bastante la película. De hecho, rebasó mis expectativas. Y eso que a mí sí me hicieron muchísimos spoilers. Pero me gusta el antagonista. No sé si sea un villano o no. Es antagonista. El villano, Némesis, como quieras verlo también... Me encantó porque de hecho me recuerda a un... Yo originalmente no lo conocí en los cómics. Lo conocí en la serie animada de los 90 y también tiene una intervención de un solo capítulo, pero tenía mucho potencial. El villano que aparece, el del disfraz blanco con... Sí. Tiene mucho potencial aquí, está siendo explotado. Y el Spider-Punk... no me gustó. ¿Por qué no te gustó?
Mira, siendo yo anarquista y estudiando el movimiento anarquista, me parece muy su representación del punk me parece muy, muy caricaturesca. ¿Me explico? Es como un gótico, es como los góticos extremistas, ¿me explico? Es cuando dice, ah, mira, este es un gótico discreto y este es un gótico exagerando en parecer gótico, a eso me refiero. O sea, me parece muy exagerado este Spider-Punk, e inconsistente en algunas cosas, pero X, esa es una cuestión ya personal. Algo que me gustó mucho de esta película, en lo que siento, por ejemplo, que es infinitamente superior a la Sirenita, que ya básicamente la vimos, aunque no la vimos con tanta reseña y spoiler que nos hemos aventado. En lo que es infinitamente superior, a pesar de que costó menos de la mitad, costó como el 35% de lo que costó la Sirenita, es en la cuestión del diseño de arte, la parte de animación y arte. Tiene algunas... La animación cambia dependiendo a quién siga la historia. De repente es a esta Gwen Stacy, de repente es a Miles Morales, de repente cambia a uno u otro antagonista u otro de los secundarios, y la animación, el entorno cambia con ellos, y eso me gusta, porque ves de repente animación en 3D, tiene un nombre que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Luego hay una que es más acuareloso, pasteloso, algunas partes expresionistas, y eso me gusta porque el entorno y el arte comunica también lo que están sintiendo los personajes, el tipo de situación. La banda sonora es genial, desde luego. Y pues, bueno, tú eres fan de Spider-Man, platícanos a ti qué te pareció. Ay, Dios. Híjole, me gustó como que contaran más la historia de Gwen. Ajá. Me gustó esa visión del adolescente y que los papás quieren llevarse bien con él y todo eso, ¿no? Uh-huh. Porque me acuerdo mucho de mi hermano con eso y de mi mamá. Entonces, no sé, siempre he relacionado a mi hermano también con Spider-Man. Uh-huh. Y me cayó gordo Miguel O'Hara. Sí, ok, hagamos una pausa aquí. Muy gordo, perdón, o sea, ya No, está bien, hagamos una pausa aquí, te digo por qué. Creo que la película que fuimos a ver antes al cine era la de Mario Bros, la que estabas intentando recordar. Ah, sí. Ay, Dios. Es que tenías que sacarlo de tu sistema, hablando de animación. Es que lo estuve buscando ahí en el chat, dije, siempre me dice, mira esta, y así de, ¿por qué? ¿Cuál era? Sí, era la de Mario Bros, tenías que sacarlo de tu sistema, por eso te hice la pausa. Ay. Te cayó mal Michael O'Hara. Me encanta cómo está representado, y de hecho, es que yo sí... Me acuerdo de esos Spider-Man ligeramente, no leía tanto los cómics, pero sí leía un poco acerca de cómics, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, Miles Morales, sé que en su momento no gustó, pero a mí me pasó de noche. Gwen Stacy, en cambio, sí me gustaba mucho el concepto de Spider-Gwen, sobre todo por la estética. Y entonces, uh-huh. Bueno, yo lo conocí a su vez por una reseña de... No me acuerdo cómo se llama este reseñador de YouTube. Ya tiene varios años, tiene como 6, 7 años que salió Spider-Gwen, el cómic. Pero su estética era más de corte neón, ¿me explico? Uh-huh. Y bueno, Michael O'Hara siempre ha sido, pues, culé, siempre ha sido así. Por eso el que ahora tenga este rol, pues no me... No te sacó. No me sorprende, pero me gusta, pues es que físicamente es imponente y el sujeto está, si bien no loco, sí está, necesita ir al psicólogo. Lo que me encantó fue que él estaba traumado por lo de que se había perdido una hija, que no era su hija, ¿verdad? Pero de todos modos que perdió una hija, y el otro güey lleva, mira, mi hija, cárgala, y que no sé qué bonito. Mira, inoportuno el Peter B. Parker, ¿no? Pero me encantó que estuviera feliz con su niña. Lo que me llegó fue esa desesperación de extrañar a gente. Ajá. Que no sabes si te extraña, que no sabes si te va a volver a... si la vas a volver a ver, o si esas personas tienen ganas de volver a verte. Ay, porque yo he leído y he escuchado chismes y todos esos de gente que dice, es que tenía amigos, pero luego descubrí que no, que solo yo organizaba reuniones o cosas así. Y luego intenté le voy a dejar de hablar a ver cuánto tiempo pasa, y resulta que ya van a ser 3 años, ya van a ser no sé cuánto, y así de, ah, chale. Y esto sí me llegó, que de repente le llegara Gwen y así de a visitarlo, y de, ay, qué bonito.
Sí me llegó. Bueno, también está la relación con sus padres y Mike Morales, como todo buen Spider-Man, batallando entre balancear su vida personal y la responsabilidad de ser un superhéroe. Sí. Bueno, totalmente recomendada. Es. Pero su mamá tiene buena forma de comunicarse con él. Y él también no es el típico grosero así de. Déjenme solo, les odio, que no sé qué, no me entiendo. Yo sí quería que le dijera a su mamá, pero no le dice. Bueno, es la suspensión, tienen que mantenerte en suspenso. Y les digo, película totalmente recomendada. Creo que es superior a la primera, a la que vimos ya hace un par de años. Lo malo es que sí te deja picado para la siguiente, que va a ser hasta el 2024 o quizás 2025. Habrá que ser pacientes. Ay. No sé. Me encantan todos los poderes de los hombres arañas, me encantan. Es. ¿Qué onda con el caballo? ¿Sí tenía poderes el caballo? Ah, no me acuerdo si el jinete Spider-Man nada más este. Hay muchísimos Spider-Man ahí. No me fijé si en serio el caballo atrapaba paredes o no, pero sí, ¿cuánto fue? Bueno, tal vez la araña mordió un vaquero y mordió también a su montura. Mira, digamos que las posibilidades son infinitas. Tienes al. De hecho, tiene un nombre bien complicado, pero al Spider-Reds. Sí, no manches. ¡Y el gatito! Y así, pero ¿para qué quiere el poder si ya sube las paredes con sus garras? ¿Mayor eficiencia? No sé. Ay, no. Yo quiero el. Al, ¿cómo es? Spider-Cat. ¡Spider-Cat! Y así, ya sé que voy a vestir al gato. Ok, a Orphan, desde luego. Y es fuerte, me gusta porque Spider-Man es muy fuerte. O sea, no hemos visto todos los Spider-Mans ahí en el. En este Spider-Verso. Pero es muy fuerte, me encanta. Falta un Spider-Man que es muy insufrible. Si no mal recuerdo, tiene los poderes cósmicos, creo que el del deslizador de plata o algo por el estilo. Es un personaje basura, realmente no quieres verlo. En serio, es muy mal Spider-Man. Está bien, no quiere decir que todos me caigan bien. Miguel O'Hara también es Spider-Man y me cae gordo. Pero está diseñado para. Esa es la intención, que te caiga mal. Pues sí, me cae mal, no lo soporto, no confío en él, tiene demasiado resentimiento. De hecho, ese es el debate de. ¿Tú de qué lado estás? ¿Del de Miles Morales o el de este? ¿Cómo se llama? Miguel O'Hara. Obviamente del de Miles Morales. Espérate, son tocayos. Mike es Miguel y Miguel O'Hara. Sí, son tocayos. Sí, pero obviamente el de Miles. ¿Por qué? Porque este Miles no pidió que lo picara la araña. Uh-huh. O sea, le pasó y ya. Pero este güey que hizo fue y se quedó a vivir en otro universo. Él sí hizo algo malo. Entonces, algo oculta ese güey. Algo oculta. Y está engañando a todos y los está haciendo perder a sus respectivos seres queridos. Es que es una situación canónica. Vete a chinga tu madre con tus situaciones canónicas, perro. Tú sabes lo que hiciste y está haciendo que todos pierdan seres queridos por culero. Perdón, me exalté. Sí. Andy se prende con ese tipo de historias. Sí. Bueno, vamos a tomar esto como puente dramático. Bueno. A continuación va a comenzar nuestra reseña y opinión acerca de la película The Flash. Oh, Dios. Va a estar llena de spoilers. Ahora, si tú tienes las dudas de ir o no ir, porque este programa lo estamos grabando al día siguiente de que nosotros la vimos y nosotros la vimos en el estreno. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que apenas la va a ver este fin de semana. Vamos a nada más a responder a la pregunta. ¿Nosotros la recomendaríamos sí o no? ¿Y a quién? Primero, ¿tú la recomendarías? Sí. ¿A quiénes? Personas, yo creo que de 25 para arriba. Ajá. Yo digo. Bueno, yo recomiendo esta película, obviamente, a los fanáticos de DC. Obviamente, a los fanáticos de Batman. Sí, tienen que ir a verla. Y Marvelitas, tal vez, porque el humor sí es un poco tonto. Pero a ustedes se la recomiendo. Debo decir que la película es muy regular, así que no la recomiendo a todo mundo, nada más a los fans de DC, a los fans de Batman definitivamente, a los fans de Superman quizás, y a uno que otro Marvelita. Pero bueno, comenzamos con nuestra reseña, en el minuto 40 más o menos, de la película, de hecho déjame apunto el minuto,
de la película de Flash. Y aquí ya siéntete con libertad de comentar con spoilers, ¿de acuerdo? Ay, sí, sí, sí. Comienzo. La película de Flash está basada de manera muy, muy libre en el cómic de este Flashpoint Paradox. Tú y yo ya vimos la adaptación animada, la película animada de Flashpoint Paradox, que sintetiza como 40 y tantos cómics, o sea, sí, sí, es una síntesis muy rápida. El cómic es muy bueno y de hecho... No escuchaban ese chiste, es tan terriblemente malo y que a la vez es bueno. Bueno, la historia de Flashpoint Paradox marca un antes y un después en el universo de DC, que dio origen a su vez a los nuevos 52, que no pegaron, pero bueno, eso le da el potencial ilimitado a Flash de reiniciar el universo de DC cada vez que se le antoje. ¡Otra vez! Sí, porque de hecho, mira, te platico un poquito. Después de Flashpoint Paradox, la película que tú viste, y esa larga serie de cómics, surgieron los nuevos 52, que era como un reordenamiento del universo de DC y una nueva continuidad, ¿de acuerdo? Pero en general al público no le gustó, por diferentes razones. Sobre todo a Superman no les gustó mucho cómo lo manejaron. Entonces, DC sacó una serie de películas y de cómics. Uno de ellos se llamaba Guerra de Apocalipsis, no me acuerdo cuál. La cual comenzaba con la Liga de la Justicia perdiendo así terrible y muy gore en contra de Darkseid. Pues fueron a invadir el planeta de Darkseid, Apocalipsis, y les fue muy mal. Los mutilaron, asesinaron, quemaron, secuestraron, a los amputaron. Sí, no, sí está muy gore esa parte realmente. Y entonces conquistaron la Tierra. Y esa película trata de cómo pues, los pocos que quedan intentan hacer algún tipo de resistencia para medio salvar al planeta. Pero spoilers, porque bueno, de todas formas esto ya no importa porque no, por lo que voy a decir. Spoilers, pues sí, logran derrotar a Darkseid de una manera muy agridulce. Y ya finalmente tenemos a la Liga de la Justicia mutilada, algunos muertos, muy madreados en la playa. Y platicando entre ellos, dicen, bueno Batman, ¿y qué tan fuerte es el daño? Hemos perdido más del 40% del manto. Esto es irreversible. O sea, básicamente la vida en la Tierra se va a extinguir en cuestión de algunos meses, ¿no? ¡Ay, Dios! Entonces Constantine le dice a Flash, ¿sabes qué, Flash? No tenemos otra opción. ¡Corre! ¡Corre y haz otro Flashpoint Paradox! No, reinicia el universo. ¡Perdimos! O sea, perdimos. No tenemos otra alternativa. ¿Qué es? ¿Pero quién? ¿Constantine? Sí, Constantine. Allí el protagonista de esa película es Constantine. Cosa rara, lo sé. Pero... Y sí, se vuelve a reiniciar el mundo de DC. Entonces, Flash tiende a ser el Deus Ex Machina. Bueno, no es tanto un Deus Ex Machina porque está planteado así. Pero tiende a ser el dispositivo con el cual puede reiniciar el universo de DC cada vez que se te antoje. Así de poderoso es Flash. Y bueno, platiquemos primero de la experiencia en el cine. Llegamos bastante temprano. Llegamos a buen tiempo a la fila, no nos tocó una fila tan larga. Te dije, bandita, aparta una mesa antes de que llegue más banda. Y en lo que apartaste la mesa y en lo que me atendieron, de repente la fila, ¡suas! Cuando llegamos... Un montón de gente. Fíjate que pude ganar la mesa porque estaba puerca. Y el tipo que pasó antes la vio puerca y en lugar de querer limpiarla fue y no sé qué hizo ahí. Pero el punto es que agarró otra mesa. Sí, ok. Entonces yo limpié la mesa, obviamente dejé ahí mi bolsa, yo la podía vigilar y todo. Dije, ay, por favor, yo me voy a sentar aquí, no se me van a caer las manos. Oye, ¿dónde se sirven salsa y jitomate y todo? Parece pollo la gente, ¿qué le pasa? Parece gallinero. ¿En serio no se pueden servir sin tirarlo? Ay, Dios, no puede ser. Nomás porque ellos no limpian, culeros. No se sirven bien. Sí, no, les falta civismo. Demasiado, está horrible. Cuando yo me formé había como 20 personas. Después cuando ya me senté contigo y di la vuelta para ver cuánta gente había. Sí, fácil, había como unas 60 más o menos. Bueno, pues ya nuestros respectivos vasos de refresco, en el caso tuyo un fustín. Nuestras palomitas, que la verdad extraño las palomitas de con Doritos y con ya no nos ofrecen. Con Chetos. Lo que pasa es que como lo pedimos en combo, a menos que les pague un extra, pero sí se incrementa. O sea, mira, el combo que nosotros solicitamos por X y Y razón nos cuesta 130. Si pidiera las que tienen
Doritos o Doritos o Cheetos subiría a 270. Entonces, digamos que es una limitación, pero ya te dije qué vamos a hacer. La siguiente vez vamos a meter de contrabando una bolsa grande de Doritos y ya yo llevaré algún contenedor. Bueno, se pueden revolver, llevaré un contenedor o algo y la dividimos las palomitas en dos Pero botes mejor y les pongo ponemos salchicha. Doritos. ¿Eh? ¿Sabio? Bueno, a mí, ¿a los Doritos o a las palomitas? A mí no me gusta esa combinación, pero bueno, es cuestión de Es que a mí gustos. me encanta así de salchicha, jitomatito picado y limón con salsita y sus Doritos. ¡Ah, qué rico! Todo está bien para mí, menos la salchicha. No, no, no soy tan fan de Es las la carnes parte frías. más rica. No me gustan las carnes frías en esa Ya, pues, forma. ya, pues. En fin. Y bueno, entramos. De hecho, tuvimos que esperar un ratito más porque Puro treintañero ahí, puro millennial. estaban limpiando la millennial. Bueno, de hecho, había uno que otro senial porque sí había menores de 30. Muy poquitos. Era un rango de edad curioso. Yo creo que entre 25 a 35. Yo no que otro La extraviado. mayoría que entraron antes de nosotros, que traían su playera de Flash, la palomitera del cuerpo de Flash, sí, Horrible. está horrible. Y el vaso de rayito de Flash, que yo creo que le ha de caber nada más 500 mililitros de refresco, un gasto pendejo. Todos entrando al Spider-Man, yo así de, ¿qué no se supone que bien? ¿Qué rayos? ¿Por qué? A lo Se mejor. me hizo un detalle curioso así de todo de Flash y entran a Spider-Man. Yo creí que venían, ya pues, ya. De hecho, son historias hasta cierto punto parecidas. Pero bueno. Nos tocó nuestros veintitantos minutos reglamentarios de trailers. Uy, sí. Y a mí de Ay, repente. no, y eso donde se ponen a reseñar las películas que casi casi te spoilean todo y tú dices, cállate, cabrón, cállate. A mí me gusta platicar con spoilers, pero lo aviso. Estos dicen, no, sí, vamos a hacer una reseña fingiendo que no vamos a dar spoilers y platicamos todo. Y dice, ay, Dios mío. El arte de la discreción. Que no soy buena en eso, pero bueno, al menos en los podcasts sí. No, porque en el cine estuviste hablando. Todo el mundo. Bueno, al menos en los comerciales sí me querías decir algo. Y en el volumen fuerte empezabas a gritar. Y justo yo cuando empezabas a hablar, se calla y así de todos escuchándote y te volteaban a ver. Y así, Ay, todo el uy. mundo habló en esa función. Y bueno, yo tuve un pequeño malestar estomacal, entonces me perdí parte del inicio, pero. Miren, ya les comenté que la película Uy, qué de. bueno, te hubieras perdido más porque el CGI de los bebés estuvo perturbador, fue horrible. Eso sí. ¿Quién hizo eso? Ya les había platicado que está basada muy libremente en la de Flashpoint Paradox. Entonces, yo ya sabía más o menos a grandes rasgos todo lo que iba a pasar en esta película. De hecho, lo de los bebés no lo sabía. Eso de los bebés es como el bebé terrible que salió en esa película de esta Ah, ya sé madre. cuál. En la que sale Espérate. Ewan McGregor, ¿no? En la que sale la de Transporting, la vida al fondo del abismo. El que sale caminando por el techo, ¿dices tú? No, Otro. no, 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 esta cosa de vampiros, bueno, intento de vampiros que. Ay, este güey que hizo ¿Crepúsculo? de. Sí, Ah. esa. Ya es que tuvieron una hija y no sé qué, y la mamada. No entiendo, sigo sin entender por qué no usaron un bebé real, pero esa madre también está perturbadora. Fue lo mismo aquí. Allí, Nunca. yo digo que ahí está perdonado porque fue hace años, pero aquí, a estas alturas, y tener esos bebés tan terribles que. Ay, no, qué horror. Nunca he visto Crepúsculo, ¿sabes? No tendría por qué verla. Es Pero. que a mí me salen TikToks, tampoco las he visto todas. Lo único que he visto es a los lobos de Crepúsculo manipulados digitalmente para que sean Chens. Y se ven fantásticos. Ve la ansiedad que prefieras al vampiro que a mí. Amén. Amén, amén, amén. No nos desdimos tanto. Sí. Sí, ya sabía de qué iba a tratar la película, por eso no me sentí mal por perderme el inicio. El inicio es horrible. Sí. Feo. A ver. El típico becario que hace todo lento y yo ha vuelto con prisa, no quiero que me platiques nada. Vamos a platicar la trama general, la historia general, ¿no? Sí, la trama general a grandes rasgos y luego entramos en detalles. Básicamente, el Flash que conocimos en la de la Liga de la Justicia ha sido apoyado por Bruce Wayne para el juicio de su padre, para demostrar que su padre es inocente del supuesto asesinato de su madre.
debido al asesinato de la madre, es que este... Ay, no puede ser que se me olvidara el nombre. Barry West. Sí, Barry West decide estudiar criminología, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y se siente frustrado Barry no solamente porque no logró salvar a la madre, sino porque obtiene, gracias a la tecnología Wayne, ha logrado, digamos, recuperar una cinta que está en pésimo estado, pero resulta que su padre nunca volteó hacia arriba y eso causa de que no puede utilizarse este material para demostrar su inocencia. Barry ya con la ropa de Flash se siente frustrado y tiene mucho sentido, se pone a correr. Entonces de repente corre tan rápido que se da cuenta que entra como un espacio interdimensional y comienza a ver las líneas del tiempo. Básicamente va después y platica con Batman porque nos dan a entender que son amigos. Y también este, ¿cómo se llama el actor que interpreta Ben Affleck? El Bafflet. Se ve terrible el Bafflet, la verdad, sí. La animación como lo pusieron se ve terrible ahí, el CGI. Hay unas tomas, seguramente las verás también. Se ve horrible, pero bueno. ¿Pero por qué tiene CGI? Ya lo verás, se ve horrible. El punto es que hay unos chistes buenos. Hay un chiste bueno con Wonder Woman, con Gal Gadot. Dices, ah, ese chiste funciona. Y despídanse de Gal Gadot. Va a ser la última vez que la vean seguramente como Wonder Woman. Tristemente. Y de... Qué bueno que pudo comprar sus muñecas. Y, bueno, se da cuenta, habla con Batman. Batman le dice, ¿sabes qué? Si corres más rápido que la velocidad de luz, hipotéticamente podría regresar en el tiempo, pero cualquier cosa que hagas es peligroso, no lo intentes. Uh-huh. Pues como, bueno, a ver, no vamos a criticar. Realmente lo que Barry quiere hacer es, puedo cambiar el pasado. Y lo que básicamente quiere hacer Barry es salvar a su madre. Y todo lo que necesita es colocar una lata de salsa de tomate en la cesta. Y Barry lo intenta. Y Barry hace un cagadero. Llega a un universo de, bueno, sigue corriendo para regresar a su línea temporal, a su año, pero es golpeado por algo, una especie como de Doomsday. Se ve muy raro ese personaje, ¿no? Es golpeado y llega como, nos damos cuenta, bueno, llega, ve a su madre, se emociona, pero llega como a 8 años en el pasado, a donde él quería llegar. Se encuentra otra versión de sí misma, de sí mismo, que es un idiota. ¡Ay, sí! Parece directamente sacado de Futurama. ¡Sí! ¡Horrible! ¿Esa risa pendeja qué? Digamos que es el Barry malvado, es el... Ay, no, y sus compañeros de cuarto. Fue la peor parte de la película, insoportable. Yo, cállense, o sea, ¿qué? ¿Por qué? Es el Ezra Miller malvado, de hecho es el lado malvado. Y bueno, un montón de chistes malos de por medio. Pues finalmente llegamos al momento que toda Latinoamérica unida esperamos. ¡Ay, Dios! Cuando Barry dice, ¿sabes qué? Pero bueno, para esto, el Flash del presente, por decirlo de alguna manera, recrea el accidente con el cual obtuvo sus poderes para que el Barry del pasado tenga los poderes, pero lo hacen mal, y entonces él pierde sus poderes y el Flash del pasado, el Barry del pasado los obtiene. Y se le cae un diente. Tenemos un buen chiste ahí de viendo a Flash, a Barry intentando correr sin la Speed Force. Es un buen chiste gráfico. Y pues bueno, van hacia Ciudad Gótica para buscar a Batman. Y se encuentran a un envejecido Bruce Wayne. Con mucha barba y mucho cabello. Que tú no reconociste en ese momento a Michael Keaton. No, dije, no lo reconocí. Es Michael Keaton. Y me gustó mucho lo que les dice Michael Keaton. Oye, pero tú eres Batman. Bueno, eso, yo ya no soy Batman. ¿Por qué? Ciudad Gótica es una de las ciudades más seguras del país. ¡Oh, lo logró! El maldito bastardo logró convertir a Ciudad Gótica en un lugar seguro. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero tenemos la icónica escena que todo el mundo queríamos ver. Ay, se me olvidó el nombre, me emocioné demasiado. ¿Cómo se llama? ¿Te acabo de decir el nombre del actor? Cuando Michael Keaton se rasura, por fin se quita las greñas. Y entonces sale así y se pone... Abre el librero y salen sus trajes. Los diferentes batitrajes. Y de repente sale así. Sí, me encantó que no voltea el cuello. Tiene que voltear con todo y hombros, como siempre tuvo que hacerlo. Eso lo mantuvieron. El traje tradicional. Y me encantó. Dije, sí, sí, que voltee con todo y hombros, sí. Podemos ver el clásico Batimóvil así en toda su magnificencia. Uy, todo en forma de murciélago, nada discreto, bien chido. Dije, La Baticueva está bien chingona. Es sí. Muy minimalista, muy creíble. No está exagerada tecnológicamente.
Y muy funcional realmente, sí. Y tenemos la frase icónica de "Soy Batman". Y ya, con eso valió, con eso. Nada más eso, nada más por eso iba a ver la película. Bueno, de hecho hay más cosas, pero eso, solamente eso vale, vale la pena de ver la película. Michael Keaton como Batman funciona muy bien. Y que no lo rebajaran a quejarse como que, ay, mi espalda, mi rodilla. No, yo sé que el del actor fue otro, un doble y esto, pero ya en el personaje seguía peleando y yo así, ¡oh, sí, belleza, belleza! Eso es muy importante mencionarlo y vamos a hacer una pausa. No lo denigraron, de hecho, Batman hace un gran papel y Michael Keaton hace un gran papel. Se lo merecía, o sea, merecía que lo volviéramos a ver desde que Iñárritu castió un poco sádicamente a Michael Keaton para interpretar a Birdman. Tú nunca viste Birdman de Iñárritu, ¿verdad? Sí. ¿Sí la viste? Sí. Okay. Básicamente recuerda que es un ex actor de Hollywood que fue famoso en su juventud por interpretar a un superhéroe alado que quiere hacer carrera en el teatro, pero nadie se lo toma en serio. Y hay una escena en la que está el Birdman diseñado por Iñárritu, que lo va a estar bien chingón ese diseño. Y le dice, métete cirugía, redúcete la papada, los 50 son los nuevos 30, ellos quieren acción pura y dura, quieren pornografía, tú puedes regresar. Y tómala que de repente Michael Keaton nos demuestra que puede ser un excelente excelente villano cuando interpreta al buitre. Y entonces DC en alguno de esos pequeños atisbos de, no sé, como que les llega el agua a la azotea o de repente, no sé, algo de repente como que tienen una idea no tan idiota, dicen, oye, ¿y si traemos a Michael Keaton para esta película? ¿Tú crees que la gente lo quiera? ¡Ay, claro que sí! Y sí, hace un excelente papel de Batman. ¡Es grandioso! Todo, hasta... ¡Oh, Dios! Hasta cuando se despide. ¡Oh, Dios! ¡No! Sí, eso... Todo fue genial. Vale la pena, por puro Batman vale la pena. O sea, no, verlo pelear con esa cosa enorme, dije... Oh, o sea, no se asustó, no, nunca dijo no puedo, nadie le dijo no puedes. Fue genial. También sale la Batwing, de hecho es la Batwing, no, traducirlo como Batillet, es el Batillet de hecho. Y cuando pelea contra los soldados rusos, pues se discute y dices, oh, sí. Eso de que trae una capa a prueba de balas. Y... Oh, sí, me dolió mucho ver ese balazo en la rodilla de, oh no, pobre Flash, no, 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 qué dolor, qué dolor. Y gran escena verlo quitarse las heridas y suturarse a sí mismo. Y él así de, oh, qué viejos tiempos, qué recuerdos. Hasta su explicación también de cómo funciona el multiverso es simple y funcional. Pausa, decía aquí. Me parece que tratan de manera muy, muy digna a Batman. Y eso es un muy buen homenaje para Michael Keaton. Vimos también un tráiler de el verdadero Highlander. De hecho, debería interpretar a Highlander de Tom Cruise, ya a sus 60 años, otra vez, haciendo Misión Imposible 8 o 9, no sé cuál sea. Lleva como 25 años en ese papel. Dicen que la escena de la moto, donde cae hacia un precipicio y sale en esa moto, la hicieron como 10 veces. O sea, él destruyó varias motos porque no le gustaban las escenas. Y, ¡cabrón! O sea... Tom Cruise debe morir épicamente, debe morir en la explosión de un tren, algo así, conduciendo un jet o en una misión espacial, algo así. Tom Cruise no debe morir de un infarto, no debe morir épicamente. Está loco Tom Cruise y lleva 25 años en el papel. El que sí, y lo vimos también en los trailers, tristemente creo que van a humillar, van a denigrar y no va a envejecer nada bien, y tú ya has escuchado un poquito al respecto, es Indiana Jones. ¿Cómo? Eso te traigo un problema con los nombres de los actores. ¿Cómo se llama? Henry Ford. No, Henry Ford es un expresidente. Harry Ford, o algo así. Harrison Ford. Harrison. Ya ves, tenía que ver con H. Ford. Ya. Sí. Me estás contagiando tu cosa. Disnomia. Tu disnomia. No hagas eso. Bueno, Harrison Ford. Han Solo. Regresa a interpretar por quinta ocasión. La cuarta no debe existir, la quinta va a ser una tragedia. Igual que Toy Story, la cuarta no debe existir, la quinta va a ser una tragedia. ¿Van a hacer una quinta de Toy Story? Claro, es dinero seguro para Disney. Dinero. La Sirenita no funcionó, muchas películas no están funcionando. Van a hacer secuelas de los éxitos de Pixar para intentar rescatar algo de dinero. Sí, no, ahorita te platico un meme, pero bueno.
Viene Indiana Jones 5, la 4 no le gustó a nadie, la 5 parece que lo van a humillar. Harrison Ford ya no corre, Harrison Ford ya no puede saltar, las escenas de acción se ven súper troncas y va a ser reemplazado por, adivinan, una mujer. No es una mujer afrodescendiente. Pero sí se ve que tiene mal carácter. Ay, bueno, en fin. Es... Y luego lo que estaba escuchando era que el director, que no sé ni cómo se llama, pero se estuvo peleando con youtubers y podcasteros porque mencionaban o decían algo sobre su película, esta torculera. Y un youtuber dijo, ay, seguramente al final le van a dar el sombrero a esta mujer. De Indy. No. Y va a ser la nueva Indiana Jones. Este güey, el director, le respondió así como niño de primaria. Y luego salen las noticias de que están regrabando algunas escenas. Entonces, así de, ay, no puede ser, sí van a hacer eso. Tengo recuerdos de Vietnam. ¿A poco van a repetir lo mismo que con Rey Skywalker? Bueno, Rey Palpatine alias Rey Skywalker. Pero... El punto es, y Disney ya hay muchos pronósticos mencionan de que todo apunta para que Indiana Jones 5 sea un fracaso total en la taquilla, porque nadie me la pidió, nadie la espera, y parece que a nadie le está gustando lo que les están presentando. Pero bueno, pobre Indy. Regresemos a cosas infinitamente superiores en cuanto a fanservice. La película de Batman, digo, The Flash. Pues bueno. Eso del volver al futuro estuvo muy chido. Sí. No. Te explican que en ese universo, por culpa de Flash, pues todos los actores de Hollywood cambiaron de personajes. Entonces, Sylvester Stallone seguramente es Terminator. Un actor que no me acuerdo cómo se llama interpretó realmente a Michael McFly en Marty McFly en la de Volver al Futuro. Pues era el primer actor, ¿no? El que no convenció. Hasta se enojaba porque es que no está quedando la escena. Cálmate, güey. Sí. Cambió varias cosas en ese universo. Pero, bueno, con ayuda de Batman, de Michael Keaton, van a buscar a Superman porque en este universo no aparece Superman. Y resulta de que sí cayó una nave espacial a la Tierra, pero fue capturada por los soviéticos. Entonces se encuentra en Rusia, básicamente. Y a Batman, valiéndole totalmente los tratados internacionales, atraviesa el país, llega hasta Rusia y dice, la ley es para, no sé, él es como buen anarquista, pues llega hasta una base soviética, el Barry del pasado arruina la infiltración, entonces trabajo de Batman, básicamente rescatar a todos, llegan hasta un embrión, esencialmente. Bueno, eso es una esfera. Es una esfera. Un búnker esférico. Es una esfera en donde está contenido el alienígena. Y no se encuentran a Kal-El. Se encuentran a Kara. A Kara-El. Creo que el nombre es Kara-El, por cierto. Kara-El, ¿no? Kara-El. Que es la prima de Superman. Y excelente elección de la actriz porque. Muy no, delgada. Manches, su cuerpo demacrado. Dije, ay, cabrón, ¿sí ese sí les quedó bien? ¿O como los bebés de CGI, sí, todos culeros? No me lo quiero recordar. Y me encantó su forma de pelear, de fregarse a los soldados. Dije, sí, sí, sí. Ella es súper ruda. Yo te decía, espero que vuelvan a, o sea, que vuelvan a castear esta actriz para Supergirl. Realmente tiene mucho potencial. Se deja querer. Esta versión más ruda. Sigue siendo noble, pero más ruda de Superman. O sea, no es un Superman, yo soy malo. No, 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 es simplemente... Fue torturada por los soviéticos durante décadas y fue traicionada por su pueblo, perdió a su primo. O sea, entiendes por qué está de tan mal humor, ¿no? O sea, es entendible. Y básicamente esto es para detener la invasión de... no puede ser, la invasión del general, ¿cómo se llama? ¿Zod? Zod. Del general Zod, que vimos en la película de Superman... Y que hemos visto también en la de Superman 2, en aquellas de Christopher... No, puede ser... Christopher Reed, sí. El Superman original de los 80s, ¿no? O Superman de los 80s. 70s, 80s. En fin. Aquí llegamos a un punto de inflexión en donde combaten contra el general Zod, contra los otros kryptonianos. Batman da todo lo que puede decir, Kara da todo lo que puede decir, pero no pueden ganarles una y otra vez. Y el Barry joven quiere volver y volver y volver y así nos damos cuenta que es como se transforma en este monstruo feo que salió en un principio. Tipo Doomsday. Que sacó al Barry viejo del de la línea. Esa cosa
Sí, de la esfera atemporal. Sí, el Barry del pasado se enfrasca en repetir ese momento y repetir ese momento buscando la manera en la que puedan triunfar. Pero como Batman lo explica sabiamente, como el Doctor Strange de Mandarin Inferior, pero no lo logró, intentó explicarle a Peter Parker. No, bueno, es que aquí tomaron apuntes de... No sé, bueno, sí tomaron apuntes de lo que hicieron mal en la de Doctor Strange en Multiverso de la Locura. Esta película de Flash lleva muchos años intentando salir a cartelera, como 3 años. Pero pasó todos los problemas con este actor, con Ezra Miller. Obviamente estuvo el problema de la pandemia, mala administración en Warner, DC, en fin. Por fin salió a la luz. Y como Batman le explica a Flash, hay puntos de inflexión, hay cosas que no puedes cambiar, que tienen que ocurrir sí o sí. Aparentemente el asesinato de los padres de Bruce y la muerte también de la mamá de Flash tiene que ocurrir, o si no todo se trastoca. Y no hay forma de que Kara y de que Bruce Wayne logren vencer a Zod y a los kryptonianos. No pueden, simple y sencillamente no pueden. No pueden, entonces este Flash se obsesiona. Esa parte se me hizo muy barata. Siento que ocurrió demasiado rápido esta parte del final. Fue muy apresurado. Yo creo que unos 10 minutos más de desarrollo hubieran podido elevar la tragedia, ¿no? En fin, vemos que empieza por tantas alteraciones a la línea temporal. Y este es uno de los momentos más épicos. Ya sé cuál está. Sí. Empieza a romperse la continuidad de espacio-tiempo entre los universos. Entonces, múltiples universos, o bueno, ahora sí el multiverso, empiezan a colapsar entre sí. Déjame platicarlo con calma. Y tenemos visiones de múltiples Batman, Superman, Supergirl, Mujer Maravilla, no vimos ninguna. Y de quién más, Batman, Superman y nada más de ellos dos. Wow. Ok. Tenemos el Superman más clásico, como el de los 40, sale discretamente. Sale otra versión de Flash en la que trae el casco de Mercurio. Sí, es cierto. Del velocista original. Tenemos, nada más por ahí escuchamos una versión de Batman. Creo que es la de Adam West, pero no se ve bien. O sea, no alcanzamos a ver ese Batman. Ay. Tenemos muchas visiones de la de Superman. Tenemos una visión de un Superman, no me acuerdo si es el de los 90, 70, no me acuerdo exactamente cuál. Pero sale allí Superman y Supergirl. Ah, sí, sí me acuerdo. Y esto sí tengo que decirlo porque a mí me emocionó mucho. ¡No! Por fin lo hicieron canon. Es tan estúpido que es genial, pero lo hicieron canon. Tenemos a un Superman peleando con una criatura cthuliana, locratiana. Y lo logró, el hijo de perra lo logró. Nicolas Cage como Superman. ¡No! Se ve terrible. Sí, está terrible porque el cuello... No, el traje... ¡Oh, Dios! Es horrible. Pero el bastardo lo logró. Y hablando de bastardos, tenemos al vendedor del fierro viejo atrás de nosotros. Ah, no, el de los elotes. Recomendación, si usted... ¿Pone elotito? No. Recomendación, si tú eres de la ciudad, nunca compres elotes al carro de los elotes. Te va a causar infección estomacal. Tu estómago no está listo para eso. Ah. Ok. Yo sí, ya creí que iba a hablar de Nicolas Cage. Ay, pero es que sí se ve... Se ve terrible, Dios, pero... Si no tuviera tantos cotes su traje, lo superaría, pero parece como el público objetivo del perfume de la bota o del toro de la bonda. ¿Qué es eso? Super kitsch. Pero bueno, pasa lo que tiene que pasar. Logran, no digamos cómo, mantengamos un pequeño sin spoiler, logran derrotar a este Flash corrompido. Y pues Barry regresa al pasado, se despide de su madre, gran escena. Sí. No la arruinaron con comedia estúpida, qué bueno. Y hace un pequeño cambio, sube una lata para... Ahora sí que en la cinta de grabación su padre voltea hacia arriba y en el juicio puedan utilizar esta evidencia para demostrar su inocencia, alterando lo menos posible la línea temporal. ¡Ay, Dios, no! Y es cuando tenemos una gran escena y una terrible escena. La gran escena es... Barry está saliendo de la corte, le hablan por teléfono, es ni más ni menos que el mismísimo Bruce Wayne. Dice, no te apures, ya voy en camino. Y entonces Barry está esperando a Bruce Wayne, está esperando al Batfleck,
Y de repente baja un hombre guapísimo, maduro. ¡Doctor Fate! Era Doctor Fate también. Y así dice: hola, Barry. ¿Tú quién eres? Tú no eres Batman. Dice: no, obviamente yo no soy Batman, Barry. Tenemos a... ¡Ah, estoy olvidando los nombres! No puede ser, te lo dije ayer. Interpretó a Doctor Fate. Fue el James Bond en una determinada... Tenemos a George Clooney, porque él sí fue Batman. Fue el Batman de Batman Eternamente. Y Batman... ¿Batman Forever? Creo que sí. No, bueno, es lo mismo. Batman Forever, la de Batman y Robin. Pésimas películas. Pero gran Bruce Wayne. La verdad sí me dio gusto ver a George Clooney como Batman. Yeah. Me acuerdo de él, fíjate. No fueron las mejores películas, ciertamente, pero gran, gran detalle eso. Qué bueno que lo castearan para interpretar ese Batman. Y al final tenemos una escena post-créditos. Si no la ven, no se pierden de mucho. Humillan a Jason Momoa. Presentan a un Aquaman patético, alcohólico. Terrible. Terrible. La verdad, mejor no vean no esa escena. No pierdan su tiempo. Mejor... Sí, mejor no vean esta parte. Y esa es la super reseña con super spoilers de Flash. Ay. Una película regular, tiene chistes estúpidos. Gran parte del CGI es terrible. Y la historia la hemos visto varias veces y mejor contada. Pero tiene un gran fanservice. Supergirl, magnífica. Batman, y el Nicolas Cage Superman es la cereza en el pastel. Te juro que yo sí creí que Batman no se iba a petatear. Lo esperaba porque ya estoy acostumbrada, bueno, con los de Marvel, que los petatean y al rato reviven o que no sé qué, algo pasa, pero no se sienten en peligro real. Y cuando vi que sí se fue, dije, ¿qué? ¿Por qué no? ¡No! Mira, si esta película le va muy bien, Warner podría ser un spin-off de Batman, un What If o una precuela, o sea, podrían volver. ¿Cómo logró volver a Ciudad Gótica? A lo mejor. Creo que no lo van a hacer, pero es bonito pensar en ese, en recordar. Al menos lo logró, ¿me explico? Ajá. Volvió a interpretar este papel que lo catapultó a la fama. Ok. Pues toca lo que nos gustó y lo que no nos gustó. Ya hablé yo mucho, así que la mayor parte de este segmento te lo cedo a ti. ¿Qué te gustó? ¿Qué me gustó? Obviamente Batman y que su traje se volteara con todo y hombros, porque sí iba a ser muy raro ver que sus trajes podía voltear solamente la cabeza cuando nunca fue así. Entonces eso lo amé, gran detalle. Hacen un guiño a eso cuando sus escenas de pelea de Batman, ¡Dios! ¡Qué goce! ¡Qué disfrute! Y bueno, incluso en la cocina cuando vi, dije, es que un vagabundo no puede pelear así, entonces sí es este güey. Yo creí que no, pero bueno. Te digo, incluso hacen mención al traje cuando le hacen su traje al Flash del pasado, con un traje de Batman, y cuando intenta voltear así, cómo se deforma toda la sí. máscara. No le entendí hasta que me lo dijiste. Me encantó la forma de explicación de los multiversos con el espagueti, muy buena. Y la actitud del Flash viejo con el otro, de que ya estaba todavía más maduro y que logra entender por qué no debía haber hecho lo que hizo, pues ya, eso me gustó mucho. La despedida de su mamá. ¡Dios! ¡No! Yo sí lloré con esa escena. Híjole, es que yo en sus zapatos también estaría igual. Digo, no, ¿por qué? Mi mami, no. Mira, nadie culpa a Flash por lo que hizo. No, claro que no, pero pero también lo que le dice el Batfleck es cierto. Y lo que le dijo también Michael Keaton. Nuestras cicatrices nos... No es que nos definan, pero nos hacen en gran parte lo que somos. Nos marcan, evidentemente. Nuestras experiencias nos definen. Okay. Una cosa que me gustó, que me da un poco de temor, el General Zod, el CGI de los kryptonianos está bien. El General Zod sí se ve, no viejo, pero sí se ve cansado.
A lo mejor ese sí tuvo un jet lag muy terrible, pero sí, el actor que interpreta al general Zod sí dio al viejazo. Su soldado, nomás, no sé qué sea, no sé qué sea de él exactamente. La mujer se ve bien, se ve poco, pero se ve bien, y el gigante nunca vemos la cara, así que sin problemas, ¿me explico? Yo creí que iban a revelar que él era el Superman, Ah, no, no, que lo habían corrompido o algo así. No, afortunadamente no. ¿Qué más te gustó? Ya es todo. Me gustó que acá está Supergirl. Bueno, debe ser Superwoman, pero se le conoce como No Supergirl. sé. Que sí lleva a los putazos con los soldados y no es de, ay, no los mato, no los, no, sí se desquitó chido, me gustó ver que se desquitó chido. Y yo por un momento creí que Batman se iba a rendir ya cuando los tenían a todos rodeados y que dijo, pues no morir. Y dije, ay, se va a sacar algo del culo, algo va a hacer, porque es Batman. Pero bueno, ya esta mujer con el, le dio el solecito y ya. ¿Qué más? Que el Flash joven haya madurado conforme Poco. avanza la película, no tanto así de, oh, no manches, dio el gran paso y todo, pero Le faltó desarrollo de personaje. que fuera quitando esa sonrisa pendeja, esa risa pendeja que soltaba así. Me gustó, me tranquilizó. Ay, porque no, no la aguantaba. Pero bueno, yo creo que Es todo. sí. Ya mencionamos lo que, bueno, ya mencioné lo que no me gustó, lo que no te gustó. El CGI de los bebés es terrible, Pésimo. perturbador, está tan mal, o sea, no está en el valle inquietante, está por abajo del valle inquietante. El chiste con la enfermera que estuvo grite y dice, ya cállate, güey, ya, supéralo, ya. Gritaste una vez, te la paso, pero tres veces, ay, ya. ¿Qué otra cosa no nos gustó? Bueno, a ti no te gustó la escena con los compañeros de cuarto de No. Barry. No me gustó a mí la parte casi al final. Cuando aparece el Flash corrupto, siento que esa parte fue muy acelerada. Debió habérsele dado más, Pues es que es fue el que más desarrollo. ocasiona todo. Sí, O pero sea, entre comillas, porque pues sí. siento que esa parte estuvo acelerada, que necesitó unos 5 o 10 minutos más para ser más impactante. ¿Me explico? Eso no me gustó. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que a ti no te gustara? El escote. ¿Cuál escote? ¡Ah! De Nicolas De Cage. Nicolas Cage. ¿Por qué le pusieron tanto escote al traje? Bueno, así estaba de mal diseñado el traje. Si respetaban el traje de Michael Keaton, iban a respetar el traje de Nicolas Sí, Cage. bueno, sí. Ame a Batman. Batman, no manches. Es genial. Los chistes que hicieron con el lazo de la verdad de la Wonder Woman tampoco me gustó. ¿No te gustaron? No. O Sí. sea, es algo que sí es obvio que. Por ejemplo, lo que dijo Batman, sí es algo obvio que toma terapia y cosas así, ¿no? Todo lo que soltó. Pero ya cuando empezaron a meter el chiste este sexual con Con Barry, Barry, dije, ay, ya es no. innecesario. Sí, ya. ¿Y qué más? Pues creo que nada más. Vamos cerrando con este episodio. Bueno, ya llegaron hasta aquí. Es porque ya la vieron. Déjenos sus comentarios de qué les gustó, qué no les gustó. A ver qué pasa con. A ver qué viene con el universo de ese. Porque esto es borrón y cuenta nueva. A partir de aquí, todo puede cambiar. A mí me gustaba mucho el Superman de Henry Sí, ya eso también solamente queda en nuestra memoria. Y ya Bueno, tampoco porque tendremos a Henry Cavill en el Brujero. ah, Ni tendremos a Henry Cavill que ya como el Sentry. hicieron una encuesta, ¿no? De que si les interesaba seguir viendo The Witcher. Sin Y Henry pues Cavill. no. No, pues. Pero mira, Netflix es. Él es consistente con sus decisiones, aunque los lleve a la quiebra, ¿me explico? Sí, arruina todo. En fin. Sí, dicen que la live action de One Piece es terrible. Pero bueno, esa es una historia para otra ocasión. Sacaron una live action de One Piece. Netflix. ¿Cómo demonios? Son un chingo Terriblemente. de capítulos. ¿Cómo Exacto. demonios? Muy mal hecho. Ay, no. En fin. Y eso que tú no has visto Cowboy Bebop, de la original. Pero esa es una historia para otra ocasión. Que sale un tipo en TikTok diciendo, es que One Piece llegas a una isla y peleas, sacas Power Up y luego vas a otra isla, peleas, y dice, siempre es lo mismo. Y se le echaron encima. Tiene sentido porque la Porque fórmula. estaba diciendo eso con una playera de Dragon Ball.
No pueden. ¿Qué? Y todos, pero estás escribiendo Dragon Ball, y luego los otros, pero también es con One Piece, y se armó la gorra. Dije, ay, qué buen chisme. O sea, Dragon Ball es el padre del shonen, pero no se caracteriza por la mejor escritura. Y One Piece tiene muy buena escritura, aunque sí tiene una fórmula un poco repetitiva, pero tiene muy buena escritura. Y es lo que muchos lo están... Te digo, no, se le echaron encima y deciden... Oh. Y Naruto tiene una escritura muy irregular. Ay. Y... Ese güey odia a sus protagonistas y a las mujeres también. Sí, o sea, él está enamorado de Sasuke, básicamente. Guácala, me caga Sasuke. Sí, también hemos estado viendo en nuestro tiempo libre... No Naruto Shippuden, porque no nos odiamos. La pelea, es que en serio, la pelea entre esta morra y la Sakura, no me acuerdo de la otra. Ino y Sakura. Ino y Sakura. Por ver quién se quedaba. O sea, en los exámenes Chunin tienes una pelea espectacular, épica entre Rodney y Gaara. Posiblemente la mejor de esa etapa. Y tienes una pelea patética entre Sakura e Ino. A ese nivel maltrata él a sus personajes femeninos. Pero bueno, terminemos. Naruto es un idiota. Danzo es un excelente personaje porque es maquiavélico, malvado, pero todo le sale mal. Pero al menos está bien escrito. Y Sarutobi es un idiota. Vamos a despedirnos. Ah, sí. No me... Perdón. Oye, sí hicimos ese especial de Harry Potter, ¿verdad? Creo que sí. Sí, fue uno de los podcasts anteriores. ¿Dónde te desahogaste con...? Sí, ya he superado. Porque le dieron un final muy triste a Snape. Es denigrante. Sí, ya, pero ya saqué eso de mi sistema. Tanto que sí estoy de acuerdo en que hagamos una de nuestras fiestas aniversario al civil sea con temática de Hogwarts. Bueno, de Hogwarts. De Harry Potter. Sí. Pero bueno, en fin, vamos a cerrar. Eso ha sido todo por el podcast de hoy. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Yo soy Andrea de la Luz. Coman frutas y verduras. Tomen suero, hidrátense bien, eviten los golpes de calor, utilicen parasoles, utilicen gorras, bloqueador solar, ¿algo más? No salgan de 12 a 5. Cuiden a sus mascotas. Pues ya. Y aliméntense sanamente. Y si tienen plantitas, cuídanlas, no sean ingratos y riéguenlas. Y planten un árbol, por favor, ya ven cuánta falta nos hace. Revisen cuáles son los árboles endémicos, porque luego no vayan a plantar ficus, que es una terrible plaga, pinches árboles feos. Entre otras tantas cosas. Que tengan un excelente día y mejores por venir. Hasta pronto. Bye. Bye. Soy Batman. Imagínate pero a Nicolas Cage no decía soy Batman, era... Ay, no. Soy Superman. ¿Quién hubiera sido Luisa? Terrible. ¿Quién hubiera sido allí Luisa Lane? Mira, ya lo hicieron Drácula, ya qué más puede pasar. Él es Drácula. En la de. ¿Cómo se llama este? Renfield, que no la vimos, ¿verdad? No. No querías llevarte esa decepción. No. Es que después de haber visto Nosferatu, pues no, cualquier otra cosa que veas en el cine sería. Tampoco inferior. Me gusta Nosferatu. Bueno, a mí sí. Pero ¿sabes qué sí te puede gustar? Ya Netflix, de las pocas cosas que hace bien, anunció que va a sacar una nueva temporada de Castlevania basado en ¿cómo se llama? Belmont, no es Trevor, no es Simon, es Richter Belmont, que es como el cazavampiros por antonomasia de la saga Castlevania, el de la gabardina azul. Voy a confiar porque la serie de Castlevania me gustó muchísimo. A mi mamá también le gustó muchísimo. ¿Sabes? Estaría genial que hicieran la serie de Castlevania, pero la del futuro. No, ya era el futuro en su momento, pero ya estamos muy cerca. Ocurre en el 2030. Y quiero saber qué pasó con Drácula y su señora. En la que sale... ¿Cómo? Creo que se llama Julius Belmont. El Belmont más poderoso de todos los tiempos. Que en el videojuego ya tiene como 40 años, pero aún así sigue... Un jovenazo. Sigue repartiendo madrazos, ¿no? ¡Saludos! Bye. Pero ya quedamos que si tenemos un segundo hijo, yo lo voy a tener que educar en el arte de la cacería de vampiros. Ay, yo creí que ibas a decir nombres o cosas. No, claro que no. Ya, vale. Stop. Bye.